Este es el río Gurabo, que hoy ha bajado un poco crecido por las lluvias que están cayendo en la montaña y en toda parte. Vemos cómo ha cogido su cuerpo de agua. Vemos aquí una problemática donde los desechos sólidos, los plásticos en este caso, han llegado hasta acá. Un árbol que está atravesado ha servido de trampa para que se vayan apilando ahí los plásticos y eso nosotros lo podamos observar. Ese plástico que viene, foam y todo tipo de basura, se va quedando en esta parte y es muy peligroso también, déjeme decirle, es muy peligroso porque puede formarse una represa, la cual ya está formada, pero todavía está leve, porque el plástico y la basura todavía no han terminado de llegar. Es por eso que vemos esta parte aquí, muy importante, porque aquí se pueden recolectar fácilmente estos plásticos. La Fundación de Amigos Guraveros ya tiene previsto venir a retirar esos plásticos en esta semana. Así es que inmediatamente la lluvia pase, ya la Fundación de Amigos Guraveros estará aquí. Junto con el Consejo Ecológico Medioambiental Dominicano, COEMA, retirando estos plásticos. Ya hablamos con una recicladora para ser llevado. Y lo otro, la alcaldía se va a encargar también de retirarlo. Estamos aquí porque vemos cómo el río aquí en su parte media de Gurabo está en esta condición. Miren lo que se llama un crimen ecológico, un crimen social. Eso es un crimen social más que ecológico, porque la mentalidad de nosotros como personas estamos todavía en la era de la piedra, en la edad de piedra. Y eso da mucha pena ver observar esto en una comunidad como es Gurabo, tan trabajadora y tan humilde, pero que eso no conlleva a que usted pueda lanzar todo eso desecho al río y a la orilla de las carreteras. Es por eso que hoy vemos aquí cómo se está entaponando el río aquí. El río se está entaponando. Entonces, eso quiere decir que no ha llovido en gran cantidad en la montaña, pero que cuando llueva allá y esto se vaya bajando y se vaya entaponando, entonces puede ocurrir una tragedia. Así es que ahora es plástico, más tarde pueden ser pedazos de vivienda y cosas que, materiales que sean lanzados, pero sí. Lo vemos de una manera que da pena, y eso nos lleva a nosotros con gran problema. Ahí lo podemos observar, mire cómo va el río tomando fuerza y se va apilando aquí entonces lo que es el desecho. Vemos cómo nosotros hoy nos levantamos temprano para esto, ya los contactos están hechos para esta situación. En lo adelante vamos a esperar que baje el cauce del agua para nosotros entonces retirar ese plástico. Es importante, ya lo comunitario y la Fundación de Amigos Gurabero tiene a cargo la situación. Es por eso que hacemos este llamado a que vamos a consumir menos plástico. Vamos a consumir menos plástico porque es una tragedia que nosotros mismos nos estamos formando. Así es que ya lo saben. Mire eso, vea. Aquí no es que yo estoy muy contento, no, aquí enojado estoy. En esta sí estoy enojado. Pero nada, hay que resolverlo. Mire eso, vea. Mire eso, vea. Mire eso. Mírame, mírame, payón. Okay, eso. Mire eso, mire eso, vea. A mí. Mire, cómo está ese plástico. Queremos que eso sea retirado de ahí. La Fundación de Amigos Gurabero ya están enterados de que esto tenemos que retirarlo inmediatamente pase la lluvia.
Así es que estamos haciendo un reporte desde el arroyo de Gurabo, río Gurabo. Muchos se ponen bravos, se le dicen arroyo. Pero carajo, mire eso. Mire eso, vea. Hola ya. Mire eso, vea. Entonces, tenemos la razón de estar enojado. Eso no puede ser posible. Así es que vamos a trabajar y manos a la obra. Gracias. Fue un mensaje de la Fundación de Amigos Gurabero y el Consejo Ecológico Medioambiental Dominicano. Muchas gracias.